Hola amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y entramos en modo Navidad. Vamos a hacer algunos adornos navideños. Así que, ¿estáis listos? ¡Vamos allá! Para hacer esta corona, que no va a ser exactamente igual, le vamos a dar un toque personal, pero nos vamos a guiar por ella. Y para eso voy a usar una anilla de madera, una aguja lanera, tijeras, lazos de color blanco y rojo, 5 cuentas rojas, un cascabel, lana de color verde y hilo de algodón blanco y rojo. Y voy a usar una aguja de crochet del número 2. Esta es mi favorita, ya se nota que está desgastadita y todo, pero es que es mi compañera, siempre está conmigo. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar cubriendo nuestra anilla. Ponemos la hebra aquí por encima. Con nuestra aguja enganchamos, subimos. La pasamos por debajo de la primera hebra que hemos puesto. Es una forma de fijarlo para que no se nos escape. Así. Ahora, metemos a través de la anilla, traemos la hebra, enganchamos y hacemos cadeneta. Volvemos a hacerlo, enganchamos, hacemos cadeneta. Así lo vamos a hacer a todo alrededor de nuestra anilla. Que queden bien juntas todas las hebras, que ese es el motivo por el que he escogido la lana, porque la lana cubre un poquito más que el hilo de algodón. Así, a todo alrededor. La anilla tiene que quedar completamente cubierta. Y para eso tenemos que así ponerlo bien tupido. Ya mi anilla quedó cubierta por completo, no se ve ninguna parte de la anilla. Y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ya cortamos porque no vamos a usar más el verde. Así queda la anilla bien cubiertita. He cogido dos hebras de blanco y dos hebras de rojo de unos 60 centímetros que equivalen a unas 32 pulgadas y media, 33. Anudamos en el extremo y me voy a valer de esta pincita para sujetarme aquí el extremo. Ahora cogemos las dos hebras blancas por un lado y las dos rojas por otro y empezamos a entorchar con un giro así. Vamos entorchando. Entorchamos una. Cuando ya la tenemos, sujetándola, cogemos las otras dos hebras blancas y hacemos exactamente igual. Una vez lo tenemos ya las dos hebras entorchadas, las juntamos, soltamos de aquí y ellas solitas se han unido. Una vez ya tenemos nuestro hilo entorchado, los extremos los anudamos. Y ahora con este cordón lo vamos a pasar alrededor de nuestro aro. Vamos a dejar aquí un poquito. Y lo vamos envolviendo más o menos de esta forma.
aquí. Así. Y lo traemos de nuevo al centro. Y esta parte nos va a servir luego para colgar la corona. Este cabo que dejamos aquí lo vamos a esconder para que no nos quede por ahí visible. Lo vamos a esconder de esta forma, entre los puntos de la cadeneta. Así queda un poquito más afianzado y podemos esconderlo tanto como deseemos. Aquí. Y ya podemos cortar. Aquí lo fijamos con un nudito y ya nos queda nuestra coronita, el primer adorno. Ahora con nuestro hilo blanco voy a hacerle un borde aquí. Engancho en la primera cadeneta, bueno, en esta cadeneta, hago tres cadenetas para hacer un punto alto en este mismo punto. Tengo tres lazadas, saco de dos en dos. Ya tengo dos puntos altos o varetas. Ahora voy a hacer tres cadenetas. Vuelvo a hacer punto alto, cojo lazada, vuelvo al mismo punto y hago otros dos puntos altos. Uno y dos. Al mismo tiempo vamos a ir escondiendo este cabo de aquí. Vuelvo a coger lazada para hacer otro punto alto, pero saltando tres puntos. Uno, dos, tres. En el que hace cuatro, pincho y hago dos puntos altos. Hago tres cadenetas, dos, tres, y vuelvo a hacer dos puntos altos en el mismo punto. Un punto alto y otro punto alto. Así voy a ir haciendo a todo alrededor de nuestra anilla. Ya he hecho todo alrededor de la anilla y una vez llego al final, pincho en la primera cadeneta o la cadeneta más alta del punto primero que hicimos. Deslizo y cierro. Ya cortamos aquí también. Y este hilito lo vamos a esconder. Para afianzarlo un poco, saltamos un punto, en el siguiente punto pincha y enganchamos el hilo. Lo traemos a este lado y ahora desde atrás pinchamos en el anterior y lo llevamos hacia atrás. Ahora ya con la aguja lanera podemos acabar de esconder nuestra hebra. Ahora vamos a ponerle las bolitas, las cuentas rojas que tenemos. Vamos a pinchar aquí como a la mitad. Y vamos a ajustar aquí para que no se nos vaya. Pinchamos nuestra cuenta
y la vamos a poner aquí. Pasamos por dentro de los hilos hasta llegar al siguiente punto donde vamos a colocar nuestra siguiente cuenta. Cogemos la cuenta, la colocamos aquí y a través de los hilos nos trasladamos al siguiente punto. Podemos ponerlo un poquito más separado, así. Ponemos nuestra siguiente cuenta. Y nos vamos al siguiente punto donde vamos a poner la siguiente cuenta. Y aquí ya ponemos la última. Una vez ya las tenemos todas, ya es nomás apuntar un poquito esta hebra roja para que no se nos vaya. La podemos apuntar por detrás. Damos una puntadita. Así. Escondemos el cabito y cortamos. Así va quedando nuestra corona. Ahora ya es el momento de colocarle el lacito. Yo he insertado el lazo por el asa que tiene el cascabelito. Y aquí vamos a hacer un lacito. Vamos a procurar que quede en el centro. Ya tenemos nuestro lacito hecho. Ahora ya es solo pegarlo. Lo podemos pegar con silicona, pegamento o cosido, como prefiramos. Yo lo voy a hacer cosido. Y lo vamos a colocar aquí, justo en el centro que ya hemos marcado antes. Así. Le damos una puntadita por detrás para que quede disimulado. Y perdemos el cabito. Ups. Y de esta forma se nos ha quedado nuestro lacito. Uy, ha dado la vuelta. Así. Ya lo colocamos. Ponemos nuestro lacito bien puesto. Con el cascabelito. Y aquí en este cordoncito que nos quedó, pues podemos anudar. Cortar el sobrante. Así. Cortamos el sobrante y ya tenemos también para colgarlo. Y así es como ha quedado nuestra coronita. Mira qué bonita. Qué cosita tan cookie.
¿No os parece? Está bonita, ¿eh? Nos vemos en el próximo tutorial con más adornos navideños. No te lo pierdas. Hasta luego.